para nada esperaba llegar a tantos partidos. La verdad que era una ilusión. Yo cuando llegué aquí quería crecer de la mano del club. Creía que el club era un club con aspiraciones a crecer. Después ya con la llegada de Turki, pues exponencialmente crecí mucho más y la verdad que mi idea era esa, pero no me esperaba llegar a tantos partidos. Bueno, emocionalmente el de Leganés por lo que significa, por el ascenso, la verdad que emocionalmente yo creo que es el partido en mi vida que más emoción he tenido dentro de un campo. Sí, yo estaba de vacaciones en Sri Lanka y Corona, estando allí, que ya ves, allí la conexión con los móviles no era fácil, y me llamó, quiso hablar conmigo y que yo supiera el interés de él para venir aquí, que contaba para el proyecto con el Almería. Y bueno, la verdad que no me lo pensé mucho, porque yo creo que estábamos en un momento similar en mi carrera con la situación de la Almería, que me iba a venir bien para crecer, y bueno, así ha sido. Sí, para mí fue una temporada muy buena. Yo creo que de las mejores que he vivido como futbolista, por el buen ambiente que había, porque teníamos un objetivo y con una plantilla humilde yo creo que lo conseguimos con creces, que disfrutamos, que fue un equipo que hizo que la afición, después de unos años duros, volviera a disfrutar aquí en el campo, y bueno, para mí fue una temporada muy bonita. Yo creo que me quedo con el crecimiento, bueno, a nivel deportivo por supuesto, pero a nivel de masa social también ha sido muy significativo. Primer año no sé si la media serían 5.500, 6.000 personas en el estadio, quizás un pelín más, pero ahora el día que menos hay son 12.000, así que el cambio ha sido bastante grande. Sí, la verdad que ahí ya si no estás activado, ahí ya te activas y bueno, es emocionante. Y eso, que te da mucho ánimo ver que la gente la tienes detrás, animándote, y ya no solo en el campo, también por la calle. Ver niños con la camiseta de la Almería, que por la calle ya te conozcan, que el primer año era difícil que te reconocieran por la calle, ahora ya a cualquier sitio que vas ya te conocen, te dan ánimos, te saludan, te piden fotos, y bueno, eso es importante para el club, que vaya creciendo para que se asiente en la máxima categoría. Bueno, Almería al principio fue para mí un cambio muy drástico. Vengo de Santander, de una ciudad muy verde. No tiene nada que ver con Almería, que es muy árido, pero bueno, Almería desde que llegas tiene su encanto, que te atrapa. El Cabo de Gata es un lugar que me gusta mucho visitar y bueno, la verdad que también su gente. Aquí he hecho muy buenos amigos y es una ciudad que me ha cogido muy bien y que estoy encantado. Siempre ahí. Si tengo la oportunidad de hablar ahora y fuera, lo diré. No es lo mismo ser que estar. Ellos siempre han sido de primera y ahora, gracias a Dios, estamos en primera. ¿Estás para hablar de esa? No tengo voz, pero bueno, tengo alma. Me gusta. Ese ha sido el buque insignia de este equipo. Capitán, vete con los tuyos. Gracias. Las palabras del capitán de la Unión Deportiva Almería. Viene del barro. Es de los pocos que quedan de la anterior propiedad junto con Fernando y ha sido una de las piezas fundamentales en el centro del campo, un César de la Hoz, que ha sido, bueno, el futbolista comodín, ¿no? El as en la manga, valía para central, valía para centrocampista y ha sido uno de los futbolistas más importantes de todos.